Hola a todas y a todos, amigas y amigos. Sean bienvenidas y bienvenidos a la quinta entrega de Kirby Superstar para... ¿Por qué se abrió esto? Para Super Nintendo. En la edición anterior, que fue la parte número 4, continuamos con The Great Cape Offensive. Hicimos un buen de tesoros y bueno, tuve que volver a empezar The Great Cape Offensive. ¿Por qué? Bueno, desde que actualicé Windows 10, casi todos los programas dejaron de funcionar. Tuve que actualizar, desinstalar, reinstalar. No, han sido unos días muy duros. Entonces, traté de grabar. El primer juego que traté de grabar fue Kirby Superstar. Sin embargo, el video quedó mal. Ya había acabado el juego, digo, sí, el minijuego. Y el video quedó todo rayado, o sea, se veían puras rayas. Se escuchaba bien el audio, pero se veían puras rayas. Entonces tuve que reinstalar el programa como 3 veces, nada. Cambié la configuración del emulador. De hecho, si ven los gráficos distintos, es porque cambié un poco esa configuración. Así que bueno. Tuve que volver a empezar. Y de paso, aproveché para agarrar más tesoros. Sí, la Trifuerza es el último tesoro. Piturito, ya que sí. La vez pasada que acabé el juego, en el video que no quedó bien, nada más agarré 15 tesoros. A ver si agarré más de 15, ya que ahorita me da flojera contarlos. Así que bueno. La Trifuerza, pobre Link. Hasta en este juego es más fácil conseguir la Trifuerza. Pero bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Pe. Vamos, Kirby, vamos, 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 por favor, vamos, Kirby, no seas malo. Esto es un elevador, el cual hay que apretar para arriba para que suba. Y hay que apretar, bueno, supongo que tiene que estar detenido para que baje. Ya. No, que baje mejor. No, que suba, que suba, que suba ya. Peturi, ya. Entramos en la puerta. Este tema. Estás viendo Kirby Superstar, Pablo Cuchis 2015. Esta es la parte del comienzo, y se dan cuenta. Así que bueno, vamos a ver qué es esto que está más adelante. Una estrella voladora. Estrella voladora. Y bueno, así termina The Great Cape Offensive. Ahora sí que lo hubiera terminado en la parte pasada, pero bueno. Maldita sea. Yo pensaba que todavía duraba más. Aquí aparecen los tesoros que agarré. Gato de la suerte. Screwball. Zebra Mask. Se parece a la máscara del Mario 2. Piedra de estrella. La quién sabe qué cosa de la bestia. Bandana. Tiempo de primavera. Goblet. Bucket. La cubetita. Tiempo de verano. La moneda de $100. Y Kirby ahora es millonario. Se va a ir a vivir a su chalet que queda en Praga. Y luego se va a ir a su otra casa que queda en ahí en la ciudad más rica, en Dubái. Luego se va de gira por todo el mundo con todo ese dinero, y todavía le va a quedar suficiente para comprarse una casa en cada país. Y de paso se va a comprar una segunda casa en cada país de América. Ya que Kirby ahora es rico, así que bueno. Ya no lo veremos por un tiempo en el canal. Pero bueno, así termina The Great Cape Offensive. ¿Y qué podemos hacer? La venganza de Meta Knight, Megaton Punch. Lunes, Plantas contra Zombies 2, It's About Time. Pablo Cuchis 2015. Y así vamos a hacer el primer nivel de Gourmet Race para que no quede tan corto. Corre a través del mundo gourmet para finalizar. Sí. Pastelitos. Cerveza. Ah, no, eso es limonada. Tomate. Ay, vamos a subir todo por aquí. Ay, qué gracioso. No, es Rey DDD. Rey DDD. Vamos al curso 1.
trío tuki tú, vamos Kirby, sí. Tri tri tuki tú, truti tuti tú, tú, tuki 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 tú, bebé tuki 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 tú. Coño, ya me atrás ahí. Meta. Vamos, Kirby. Ya. ¿Ese tema lo reconocen? Voy a tratar de romper el récord. ¿Qué? Ah, cierto que aquí los botones cambian un poco. Ya. Como dice, tuki tuki tu. Coño, vale, me cago en Dios. Tres segundos menos. Bueno, casi tres. Vamos a hacer el nivel 2. Y en otro momento haremos el Grand Prix. Pero eso ya será en otro momento porque el Grand Prix me cansa. Así que bueno, nivel 2. Peque, 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 tuki, 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 tuki. Beo, beo, po, be, po, be, pero. Me atrasé demasiado. No, este tema no lo conozco tanto como el anterior. Ya que el anterior, de hecho, era el tema de la intro de I Wanna Be The Guy. El tema de la primera intro de I Wanna Be The Guy era este. Bueno, no, el del primer nivel, porque el aquí no es así. Ay, bueno, ya Kirby, decídete por dónde ir, ¿sí? Pero tú, que tú, de telo. No, después tendremos que enfrentarnos a Rey DVD. Por lo que hay que practicar para el Grand Prix. Ya, meta. 47-47. Si sacas 3-47, te ganas un premio y al mismo tiempo te vas a sentir demasiado mal por hacerlo tan lento. Maldito lento. A ver, vamos a tratar de romper el récord ahora en el nivel 2. Tuki, 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 tuki. Hasta ahorita voy igual que el fantasma. Pero vamos, lo voy ganando un poco. Vamos por arribita. Vamos por aquí, por acullá. Y ahora, a ver si me voy por arriba. Ahorita que pueda irme por arriba. No, ya me atrasé por culpa de esto. Voy a ganarle al fantasma. Tuki, 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 tuki. Vamos, sí, vamos por aquí. Ya. Si te conocen los caminos, es más fácil que ganes. 45-55. Y si sacas 35 en el primer lugar, te van a matar también porque tardaste mucho. Pues vamos ahora al nivel 3. Viernes, Shovel Knight, estreno, Pablo Puchis 2015. Vamos, Piru, tú puedes. Un poder. Ya la cagaste, pero eso no importa. Ay, coño, al Kirby. Tuki, tuki. No, este es el nivel más complicado de Gourmet Race. Coño, Kirby, ya te tardaste. Es que Didi te va a ganar. Que Didi te va a ganar mucho feo. Porque sí. Sí, este nivel en Grand Prix es el nivel decisivo. Tuki tuki tu. Tuki 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 tu. En esta parte de la canción uno tiene que empezar a mover los hombros. Tuki 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 tu. Tuki 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 tu 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 tu
Kirby, vamos a ganar. Aunque ya tardaste más de un minuto, no puede ser así. Vamos, Kirby Man, tú puedes lograr esto. Si no, Rey Dedede te va a ganar el primer lugar. Ok. Ay, me llegó una notificación, maldita sea. Bueno, vamos a tratar de romper el récord. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevo grabando ya? ¿Cómo me salgo de aquí? Allá con el B. Llevo 13 minutos. Es que no sé si terminar la edición. Ya sé, voy a intentar el Grand Prix. Digo, no les prometo ganar, pero hay que intentarlo. Es la primera vez jugando Gobert Race, ¿no? Derrota a Rey de D en la meta. Agarra puntos comiendo toda la comida que puedas. Ok, ahora sí, a correr. Ok, aquí gana el más rápido y el que coma más alimentos. Y Rey de Dede, bueno ya, maldito Rey de Dede, me está ganando. No, ya, me cago literalmente. Aquí deja que Rey de Dede te gane. Deja que él te abra el camino, así te va a dar ventaja. Ok. Ok, ya le estoy ganando. Ay, no, él me ganó en alimentos, pero yo le gané en velocidad. Ok, ahora vamos con el segundo. Ah, me está ganando el imbécil. Esto ya está más cerrado, para que vean. No, Kirby, no cometo los mismos errores que el rival. Coño, Kirby, no seas como Rey Dedede. No, y ahora él me está ganando. Bueno, y aquí importa quién gane. Ah, yo voy por de abajo, ok. Puta, ahora él me va a ganar en velocidad. No, y me ganó por 22. Bueno, a ver, vamos a ver cómo me va en el tercero, que es el más difícil y el más reñido. Tú ya sabes, Kirby, aquí agarras la rueda. Coño, Kirby, vamos y... agarra la rueda aquí, Kirby, para... porque este es el poder rápido, el poder que mola. Pero coño, Kirby. ¡Ay, no! ¡Salte de la rueda! Vamos, Kirby, tú puedes ganarle a Didi, 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 Didi. Coño, vamos, pom, pom, pim, pom, pim, pom, pom, pim, pim. André, la rueda me está dando la victoria en este caso. Bueno, estoy alcanzando a Dedede con esto. ¿Y por qué digo Dedede? Ya parezco españolete, tío. Tuki, tuki, tu. Tu, tiru, 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 tiru. Se me pasó un dulce, pero no hay... ¡Ay, coño, sube! Agarra la cerveza o lo que sea eso. Vamos, Kirby, vamos. Agarra la cuestión, vamos, y tú puedes. Vamos, tú puedes hacerlo vivo. No, creo que él me va a ganar al final de todo, pero bueno, le gané el nivel más difícil. O bueno, todavía no puedo asegurar mi victoria. No, es por acá. Ahora sube por acá. Me está ganando por eso. Ok, le estoy ganando en el tercer nivel. No, ya me alcanzó. Ahora, gánale aunque sea en velocidad. Velocidad, Kirby. Meta. Ya, le gané por 3 en este. Win-win. Jueves, The Legend of Zelda de Wind Waker HD, Pablo Cuchis 2015. No, él ganó más comida que yo, pero yo llegué temprano dos veces. ¡Oh, le gané! ¡Excelente! Un aplauso, amigas, amigos.
Ecalecuo. Tuki 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 tuki. Eso, miércale. Ya. Bueno, ya hicimos el Gourmet Race. Entonces ya. Muy bien, amigas, amigos, esto ha sido todo por la parte número 5 de Kirby Superstar para Super Nintendo. En la próxima edición empezaremos con la venganza de Meta Knight. Así que bueno, si en este momento me despido, he sido Pablo Cuchis. Si te gustó el video, suscríbete, like, por lo que te comenta. Y nos vemos hasta la próxima. See you later.